¿Qué es el sacrificio? El sacrificio básicamente es dejar de hacer algo para poder hacer otra cosa. Ejemplos de esto puede ser no ir a una reunión para quedarnos estudiando, no comprar un objeto para invertir ese dinero en otra cosa. Se ve el sacrificio como algo malo, pero no siempre es así. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos en un podcast, un podcast en el cual vamos a hablar de las cuatro áreas fundamentales de nuestra vida: la física, mental, social y espiritual, y cómo llevar, mantener y mejorar en estas cuatro áreas. Yo soy Matías Minacapili y me encantaría que me acompañen. Y qué felicidad, chavales. Estamos acá en un nuevo episodio del podcast. Yo estoy muy feliz de estar grabando un día más acá desde mi lugarcito. En este caso con un poco mejor fondo que el video anterior. Que el video anterior estuvimos hablando un poco de de hacer las cosas con lo mejor que tengamos y en particular estaba charlando un poco acerca del fondo que tenía en este caso lo mejoré un poco, entre comillas, ahí acá se ve uno de los muebles donde guardamos ropa, pero bueno, de a poco, de a poco va mejorando, episodio a episodio vamos mejorando. También es un día, tengo la ventana, acá enfrente estoy, estoy mirando, acá tengo a mi costado la cámara, por eso no miro mucho la cámara, para los que están viendo este video en YouTube. Y estoy mirando hacia afuera la ventana y la verdad que los días lluviosos son como súper inspiradores. Así que nada, hoy inspiración al 100%, tomando un matecito, día lluvioso de invierno, seguimos en invierno todavía. Así que nada, pero bueno, no vamos a hablar más del clima, no vamos a hablar más del fondo, vamos a empezar a hablar del contenido de este episodio y en particular vamos a estar hablando del sacrificio. Y en particular de la particularidad, vamos a estar hablando del lado bueno del sacrificio. Entonces, ¿qué nos dice Google acerca del sacrificio? ¿Cuál es la definición oficial si buscamos en Google sobre sacrificio? Bueno, nos dice que el sacrificio es el esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. ¿Ok? Entonces... En un inicio no, no, no tiene una con, connotación positiva o negativa, dice esfuerzo, pena, que puede ser algo negativo, acción o trabajo, que puede ser positivo o negativo, depende de qué lado se mire, pero no, no dice a, a alguien le genera algo malo o, o lo que sea. Pero si nos ponemos a analizar esto, no siempre es malo el sacrificio. Aunque usualmente decimos, uy, qué sacrificada es esta persona, o cómo se está sacrificando por lograr sus objetivos, o, o lo que sea, no siempre es malo esa, esa oración. No siempre es malo decir que estamos, nos estamos sacrificando, u otra persona se está sacrificando. Obviamente, y quiero hacer el, <coughs> el comentario y la aclaración. Hay veces que se dice, por ejemplo, pa, qué sacrificada que es esa persona, y, 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 y sí, tiene una connotación negativa y tiene sentido que, que, que tenga una connotación negativa. Yo, yo recuerdo, y siempre que, que hablamos de, de, de mi historia, y en particular la historia de mis padres, sí, ellos sacrificaron muchas cosas para criarme y se los agradezco un montón, y se los agradezco todos los días. Y. Y iban a trabajar a lugares muy lejos de donde vivíamos. Y tardaban. no sé, mi madre se despertaba a las 5 de la mañana. Se iba. mi padre la llevaba en la moto, y se iba en el ómnibus a trabajar. Entonces, ese tipo de sacrificios, aunque ahora lo veamos y lo contemos como una anécdota. y que valió la pena el sacrificio. Son sacrificios duros, o sea, no es algo tan positivo como digo, Ta, no me compro una coca hoy para mañana poder lograr mi objetivo financiero. ¿Ok? Pero quería hacer este comentario y quería diferenciarlo de lo que vamos a estar hablando, porque sí, hay veces que tiene sentido que digamos, pa, tremendo sacrificio, y que tiene sentido que tenga una connotación negativa. Pero no nos vamos a centrar ni a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en otro tipo de ejemplos y sacrificios que ahora les voy a estar contando un poco más. Entonces. He hecho el comentario, me tomo un matecito y quiero charlar acerca de algunos ejemplos de sacrificio bueno. ¿Ok? Entonces, y, y les voy a contar algunas anécdotas divertidas este, de mi vida y, y, bueno, y que he escuchado y que he vivido y experimentado. El primer ejemplo que puse acerca de sacrificio bueno es no salir de fiesta una noche y quedarnos trabajando en ese proyecto o estudiando para la universidad o estudiando porque nosotros lo decíamos. Me acuerdo una vez que yo estaba un viernes a la noche en mi cuarto estudiando y a los amigos de mi hermano que habían ido a casa les llamó mucho la atención que yo esté estudiando eh, un viernes a la noche, un día que usualmente por lo menos acá en Uruguay se, se estila salir de fiesta, ¿no? Y claro, yo ahora me pongo a pensar en retrospectiva, y yo no me cuestionaba el quedarme estudiando, por ejemplo, en vez de salir de. O sea, yo no me cuestionaba el pa, estoy estudiando y podría estar de fiesta ahora. Sino que lo decidía conscientemente. Y a eso y a eso me refiero con sacrificio. Bueno, estoy sacrificando la acción a la actividad de salir de fiesta para quedarme estudiando porque sé que esto está alineado con mis objetivos y con mis metas. Entonces, por este lado es que yo quiero enfocar esta charla del sacrificio, que hay que empezar a darnos cuenta de que cuando sacrificamos actividades, si las hacemos conscientes de nuestros objetivos y metas, está perfecto, es un sacrificio bueno, como quien dice. Entonces, este primer ejemplo de no salir de fiesta una noche y quedarnos trabajando en un proyecto o estudiando, es un sacrificio bueno y está perfecto. Check, aprobado por Matías. Otro sacrificio que me parece interesante de charlar y de, de investigar, y como comentario, o sea, nada, nada que ver con esto, pero acabo de tocar la laptop, que, una laptop que tengo acá en mi costado, y me dio una patada, o sea, me, me dio electricidad. Bueno, nada, <laughs> lo comento nomás para que sepan. <laughs> Hashtag dato. Pero, bueno, otro sacrificio del que quería hablar es acerca de los sacrificios financieros. Y de vuelta, sacrificios entre comillas, porque no es que no comemos. Y, y de vuelta, esto vuelve con el comentario inicial que, que no, no me quiero meter en los sacrificios que realmente son malos o negativos. Y no quiero hablar, por ejemplo, pa, sacrifico hoy no comer. Este. para poder ahorrar plata. Eso no nos vamos a meter, no nos vamos a meter en, en, en ese mundo ahora. Pero el sacrificio que quiero hablar financieramente es no gastar este, en algo ahora. En particular, la mayoría de estos gastos son gratificación instantánea o momentánea. Y ahí hay muchísimos ejemplos. Pero, por ejemplo, bebidas eh, gasificadas. O bueno, pueden ser no gasificadas, pero bebidas distintas al agua que, que nos compramos botellitas. Eh, o, o incluso compras mayores como pueden ser gustos o caprichos que nos queremos dar. Que a veces está bien, no nos vamos a meter en, to en, todos los, en todas las ramas que hay de estas conversaciones, pero nada, está bueno también entender y tomar la decisión consciente de decir, ok, sacrifico y decido no comprarme una Coca-Cola todos los días, dije una marca, wow, qué horrible, decido no comprarme una Coca-Cola todos los días, porque yo sé que si me ahorro 50 pesos uruguayos todos los días, eso... A la semana van a ser. Voy a, no voy a hacer las cuentas bien, eh. Voy a tirar números random. Van a ser 500 pesos a la semana. Al mes van a ser 2000. Y al año van a ser 50.000 pesos. Que me estoy ahorrando. Entre comillas. En realidad estoy sac sacrificando una gratificación momentánea e instantánea. Del día a día. De comprarme una coca todos los días. Porque tengo un objetivo. En el mediano y largo plazo. O en el corto incluso. Y decido yo conscientemente, y ahí es lo importante, o sea, estar en el día a día suficientemente conscientes para hacer este tipo de sacrificios y, tom y, es y tomar este tipo de decisiones, para poder lograr mis objetivos y metas. Entonces, sacrificar el... El, el capricho, como quien dice, o la gratificación instantánea de hoy, hablando del lado financiero. Por ejemplo, wow, vi una nueva campera que me re gusta, pero no la necesito y me la quiero comprar por capricho. Si me sobra la plata y digo, ta, me voy a dar un capricho, está perfecto. ¿eh? No, no quiero que, que tampoco digamos, ta, somos, somos seres que no tienen sentimientos ni nada. Pero... Si tomamos la decisión consciente y decimos, ok, no me compro esta campera porque sé que es un capricho y voy a hacer el sacrificio para ahorrarla e invertirla en algo que me va a ayudar a lograr mis objetivos a mediano y largo plazo, está perfecto. Y por último, también hablando de temas financieros, y este es el último ejemplo que, 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 que quiero comentar, eh, y también es del lado financiero, es el salir a comer afuera. Muchas veces, o el comprar comida afuera. Muchas veces no somos conscientes de la plata que gastamos en la comida afuera. Y cuando empezamos a hacer ese sacrificio, vuelta entre comillas, de organizarnos para cocinar en casa, para comprar comida en el súper y empezamos a ahorrar cada vez más y empezamos a comer menos afuera. Entonces ahí empezamos a ser conscientes y empezamos a hacer ese sacrificio bueno. De no comer comida fuera. También puede ser el sacrificio bueno de no comer comida fuera, no por temas financieros, sino por temas de salud, porque sabemos que la mayoría de la comida que comemos afuera es comida que nos perjudica la salud. Entonces, está bueno ponernos a, a, a pensar y a reflexionar en cada área, en cada acción, en cada actividad de nuestra vida. ¿Qué sacrificios estamos haciendo? ¿Qué otros sacrificios podríamos empezar a hacer para empezar a avanzar realmente con nuestros objetivos y nuestras metas y lo que queremos lograr y lo que nos queremos plantear para nuestra vida en general? Entonces, nada. Eh, eso. La forma, para mí, que para mí tiene sentido ver los sacrificios, estos sacrificios positivos, es no verlos como que estamos... A Siendo súper sacrificados como algo malo, entre comillas. Eh, como que, ay, pobre de mí, no me puedo comprar esta campera que me re gusta. O, ay, pobre de mí, que no puedo salir a comer todos los días afuera o todas las semanas afuera y tengo que cocinar en mi casa. Sino que al contrario, decir, ok, estoy haciendo este sacrificio porque soy consciente de la decisión que estoy tomando porque tengo estos objetivos y metas que quiero lograr. Y ahí les aseguro que les va a cambiar la cabeza. Con respecto a estos sacrificios que parecen malos, pero en realidad son buenos y no nos va a pasar nada si los sacrificamos. Así que nada, espero que los haya hecho reflexionar, que los haya hecho pensar. Me encantaría escuchar si tienen algún tipo de sacrificio que no lo están haciendo y ahora se lo plantean empezar a hacer. Si ya eran conscientes de esto y ya lo estaban haciendo y pensando. Y si llegaron hasta acá. Me encantaría que pongan en los comentarios la palabra tormenta, porque acá en Uruguay al menos hoy primero de septiembre se viene tremenda tormenta. Así que nada, los leo en los comentarios, estamos charlando por ahí, nos vemos por ahí y les mando un abrazo grande. Chao, chau. chau.